Buen día a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy día presentamos el calendario de alianza o pacto de Yahuwah. Y es un estudio de Walter Schofield. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19:7. Para aclarar, utilizamos el nombre original hebreo de nuestro creador Yahuwah en lugar de Dios o Señor, cuales son títulos y no son nombres propios. También utilizamos el nombre de Yahusha en lugar de Jesús, que es una transliteración en lugar de nombres griegos y una abreviatura allá por los dos nombres, Yahuwah y Yahusha. Para mayor detalles sobre los nombres, por favor consultar al storythecalendar.com los nombres sagrados. ¿Por qué es tan importante entender el calendario de la Alianza Pacto de Yahuwah? Quiero añadir aquí también que nosotros consultamos la versión Reina Valera de la Santa Biblia del 1909 o más reciente. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué hay tantos calendarios festivos de Yahuwah celebrando con fechas diferentes? ¿Confusión? Yahuwah no es un Elohim de confusión. Todo en su palabra es verdadero y allí para guiarnos a saber cuándo celebrar sus sábados y días festivos. Y así los que creen en Yahuwah y Yahusha pueden celebrar sus santas convocaciones al mismo tiempo. El calendario de alianza de Yahuwah está basado en la luz y su fundación se encuentra en Génesis, donde encontramos que el día comienza con la primera luz del día, amanecer, no a la puesta del sol, como muchas personas observan cuando siguen las tradiciones del hombre. ¿Por qué es importante celebrar todas las santas convocaciones de Yahuwah al mismo tiempo juntos? Las reuniones de Yahuwah son todos ensayos de la boda para la cena matrimonial del Cordero, que pronto tendrá lugar en la Nueva Jerusalén. Si la novia tiene la fecha equivocada para su boda, faltará su matrimonio con Yahusha y perderá su vida eterna. Cada detalle de la alianza ratificada por sangre de Yahuwah es importante para él. Y debe ser para nosotros, incluyendo la comprensión del calendario de la alianza. Apocalipsis 19, versos 6 y 7. Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y con la voz grandes truenos. Aleluya, porque el reino de Yahuwah, nuestro Elohim todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria. Porque la venida de las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. ¿A dónde vamos a encontrar la alianza ratificada con sangre de Yahuwah, que nos dirá todo lo que necesitamos saber acerca de sus mandamientos, estatutos, juicios, sábados y convocaciones, y así cómo vivir nuestras vidas? Se habla del libro de la alianza entre Génesis 1 hasta Éxodo 24, verso 11. Este libro se repitió y se le dio a Israel en el monte Sinaí. Yahuwah propuso matrimonio a los hijos de Israel. Las partes entraron en el convenio de bodas, Ketubah en hebreo, que indica en Éxodo 24 como el libro de la alianza. Es un convenio condicional. Ahora pues, si daréis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdote y gente santa. Éxodo 19, 5 y 6. Este libro de la alianza fue ratificado con la sangre
en Éxodo 24, y cómo fue ratificada en el monte Sinaí, según Gálatas, una vez que se ratifica una alianza, no se puede quitar ni una palabra, ni se puede añadir una palabra, porque está sellada. Se añadió el libro de la ley después de Israel rompió el libro de la alianza con la adoración del becerro de oro. El libro de la ley consistía en un sacerdocio terrenal, aarónico, levítico, que se administraba con servicios de adoración de sacrificios de animales. ¿Las santas convocaciones de Yahuwah están basadas en fases de la luna? Pregunta. Vamos a ver. La palabra para luna en hebreo es Yerash, H3394. Y Yerash, H3391, esta no es una palabra para el mes Kodesh, H2320. Aunque las concordancias le llevarán a creer que Hodesh es luna o luna nueva, los académicos admiten que no son seguros del significado de la palabra Hodesh. No hay instrucciones en la Biblia con respecto al uso de dos testigos para el avestimiento de la luna nueva. Es una tradición de hombres con origen en Babilonia. La luna fue colocada en el firmamento el cuarto día de la creación. La luna no tenía nada que ver con el primer día de la creación, ni con el séptimo día de reposo, que es nuestro Shabbat, ya que solo fue creado en el cuarto día. Entonces, ¿por qué creó Yahuwah la luna y cuál es el propósito de ella? En Salmo 104, verso 19, dice, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. La palabra tiempos aquí quiere decir moedim en hebreo, que significa cualquier hora, lugar o signo designado previamente por Yah. La luna se utiliza en propósitos agrícolas y como un signo designado, como ejemplo, las lunas de sangre, o los eclipses solares. ¿Por qué hay tantas menciones en las escrituras de la luna nueva si la luna no tiene nada que ver con el calendario de Yahuwah? Si traducimos las escrituras hebrea al griego y luego al inglés, la palabra mes es la palabra correcta que debería haber utilizado en el mes en vez de luna. La luna en hebreo es Yerach, H3394, y Yerach, H3391, el mes es Hodesh, H2320. Aunque los académicos admiten no estar seguros de la definición de Hodesh, sabemos que las escrituras hablan solamente de 12 meses, Hodesh en un año. Apocalipsis 22:2. En el medio de la plaza de ella y de la luz y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Reina Valera 1909. Primera de Crónicas 27, verso 1 al 15. Servían el rey en todos los negocios y las divisiones que entraban y salían cada mes. En todos los meses del año eran en cada división 24,000. Los versos 2 y 15 explican las 12 divisiones por cada mes. No habrá luna ni sol en la Nueva Jerusalén, ya que Yahuwah será la luz, por lo que todo muestra una vez más que la luna no tiene nada que ver con el cálculo del calendario de la alianza de Yahuwah. En Primeras Reyes 4, verso 7,
dice, y tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecer por un mes en el año. ¿Se basa el calendario de la alianza de Yahweh en la cosecha de la cebada? Abib de la cebada es una señal con respecto al calendario de Yahweh. Sin embargo, es uno de los testigos del mes para encontrar el comienzo del calendario de Yahweh. No el primer indicador que inicia el calendario. ¿Por qué? Se dirá. Deuteronomio 16:1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Yahweh, tu Elohim. La cebada se madura en diferentes momentos según el área. Si esto fuera importante, ya habría dado instrucciones, detalles sobre dónde seleccionar la cebada. En ninguna parte de las escrituras nos dice que usemos la cebada como el principio indicador del mes en Jerusalén. De nuevo, usando la cebada es otra de las tradiciones del hombre. ¿Quién quiere la adoración de la luna y ha engañado millones con sus engaños que no se encuentran en las escrituras? Satanás quería la adoración que solo pertenecía a Yahweh. Dijo, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Yahweh, ensalzaré mi sólido trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Viento frío que sopla del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, verso 13 y 14. La palabra testimonio en el verso 13 quiere decir Moedim en hebreo, H41:50. Encontramos que Satanás quiso sentarse, usurpar o cambiar en los días festivos de Yahweh su calendario y sus adoraciones. ¿Cuándo comenzó la adoración de la luna, las estrellas y el sol? Otra pregunta. ¿Cuándo? Todo comenzó cuando Nimrod murió. Fue el primer ser humano que se edificó como el dios del sol, eventualmente llamado Baal. Su esposa, Semiramis, se convirtió en la diosa de la luz. También se llama Astaroth. Tammuz, el hijo ilegítimo, se convirtió en el falso Mesías. Estos son los tres dioses falsos principales. ¿Qué sucedió cuando Moisés murió? El pueblo dejaron a Yahweh y sirvió al Baal y a Astaroth. La ira de Yahweh se encendió contra Israel. Así Yahweh los entregó a manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos por todas las partes para que ya no pudieran estar adelante de sus enemigos. Jueces 2, verso 11 al 14. Si estamos jurando lealtad a una tradición pagana de seguir a la luna para nuestros días festivos, entonces estamos inclinando ante Baal y Astaroth, que hoy en día es la adoración de Satanás, quien creó estos engaños. La adoración a la luna también está conectada con Israel, horneando tortas a las reinas del cielo y a los dioses ajenos. Jeremías 7:18. Y edificaron alto a Baal para quemar con fuego sus hijos en el holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni les hablé, ni vino al pensamiento. Jeremías 19:5. El sacrificio de niños a Baal también se asocia con la adoración a la luna, que es una abominación de Yahweh. ¿Qué castigo les da a Yahweh a las personas por adorar el sol, la luna y a las estrellas?
Deuteronomio 17, versos 2 al 7, dice: Cuando se hallaré entre ti, en alguna de tus ciudades que Yahuwah, tu Elohim, te da, hombre o mujer, que haya hecho mal en los ojos de Yahuwah, tu Elohim, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, se hubiere inclinado a ellos, ora al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, cual yo no he mandado, entonces sacarás al hombre y a la mujer que tuviera hecho esta mala cosa a tus puertas, hombre o mujer, y los apredarás con piedras, y así morirán. Por dicho, de todos los testigos, dos o tres testigos morirá, y que hubiere de morir, no morirá, por dicho, de un solo testigo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Yahuwah les llama a los seguidores de la luna, malvados y dignos de muerte, de acuerdo con estos versículos de las Escrituras. ¿Cuántas otras religiones se basan su calendario de adoración en la luna? En el cristianismo se centra en la adoración del sol, pero ¿sabías que en el judaísmo, el islam, el hinduismo, el budismo establecen su calendario en la adoración de la luna? ¿Qué nos enseña a hacer el Salmo 90, verso 12? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo funciona el calendario de alianza de Yahuwah? Si algo es demasiado complicado o confuso, puede estar seguro de que no es de Yahuwah. Cualquiera que entienda el calendario de Yah puede calcularlo porque es tan simple que un niño puede hacerlo. El calendario de Yahuwah se calcula de la siguiente manera. El primer día después del equinoccio de la primavera es el primer día del año. Empezamos a contar. Cada 30 días es igual a un mes, Hodesh, a partir del primer día. Empezamos de nuevo con el día 31 como el primer día del segundo mes. Y seguimos contando hasta completar los 12 meses. Sabemos ya que hay 12 meses en un año, 360 días. Y después del equinoccio empezamos a contar. El día después del equinoccio es el primer día del año. Y del mes. Desde el primer día cuenten 14 días hasta la Pascua. Y 15 días hasta el primer día de panes sin levadura. O sea, el primer día del primer mes empieza a contar 14 días. Y ese día va a ser el día de Pascua. Y los días 15 hasta el primer día de panes sin levadura. O sea, el día 15 empieza panes sin levadura. Desde el día en que presentamos un Omer de primicia, que es la fiesta de primicias, el Omer es una medida. Es un Omer de primicia de los primeros frutos de la cosecha. El día después del sábado semanal, durante la semana de panes sin levadura. Contamos 50 días hasta Pentecostés. Así que durante el tiempo de panes sin levadura, desde el domingo, que es la fiesta de primicias, vamos a contar 50 días. Y ese día 50 es el Pentecostés, que nosotros en hebreo llamamos Shavuot.
Continuamos contando los meses hasta llegar a Yom Teruah, que nosotros en español llamamos Fiesta de las Trompetas, el primer día del séptimo mes, Kodesh, que ese es el primer día del séptimo mes. Siguen contando otros 10 días hasta el día de la expiación, que llamamos en hebreo Yom Kippur, o algunos dicen Yom Kippurim, que es el décimo día del mes, el mes 7. Cuenten otros 5 días para llegar a Sukkot, que es la fiesta de tabernáculos, en hebreo Sukkot, el día 15 del séptimo mes, y dura 8 días. Pero para aclarar, el primer día es el día de reposo, y el octavo día es otro día de reposo. Sigan contando los meses hasta el final del año. En Génesis 1, el verso 16 dice así: E hizo Yahuwah las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorese en el día, y la lumbrera menor para que señorese en la noche. Hizo también las estrellas. Se va a fijar que esa palabra hizo no es original. ¿Cuáles son las dos grandes luces, en el versículo 16? Es posible que usted se sorprenda. Si examinamos la redacción hebrea, las palabras hizo y también no están ahí. Entonces, el verso debe leer: E hizo Yahuwah las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorese en el día, y la lumbrera menor para que señorese en la noche, que son las estrellas. ¿Cuáles son algunas cosas acerca de la luna que creemos que son verdaderas, pero no se encuentran en las escrituras? Dani, ¿me puedes ayudar ahora? Sí. Gracias. Siempre hemos asumido que la luz menor era la luna, pero la luna no tiene su luz propia. El sol se refleja en la luna, haciendo que parezca que la luna tiene su luz propia. Visualice un reloj de tiempo y pregúntese, ¿cómo se aplica al reloj de tiempo de Yahuwah? Vamos a fijarnos en un reloj. En lugar de números, Yahuwah ha colocado una serie de 12 constelaciones en el círculo alrededor de la Tierra. Las manecillas es un reloj que muestra la hora. El reloj de Yahuwah funciona de la misma manera. La mano es el sol mientras se mueve a través de las constelaciones. No solo en el movimiento del sol por el cielo nos dice la hora del día. La ubicación del sol dentro de las constelaciones nos dice el periodo del año también. ¿Qué es el Maseroth? Se preguntará. Maseroth es una transliteración de una palabra hebrea para las constelaciones de las estrellas. El zodiaco, la palabra griega, consiste de las 12 constelaciones, una asignada para cada mes, dándonos así 30 días bíblicos en un mes y 12 meses en un año, que totaliza 360 días en un año bíblico. La luz de Maseroth, conocimiento de las constelaciones, la posición de la luz del sol marca el tiempo de las estaciones dentro del Maseroth. Dani, quiero hacer un comentario sobre la palabra zodiaco. Nosotros preferimos usar las estrellas, no el zodiaco. Correcto. Gracias.
Notó que la luna no se menciona como parte de esta ecuación del todo. La luna no cuenta. ¿Por qué Apocalipsis 12, verso 1, habla de una mujer vestida con el sol y la luna bajo sus pies? ¿Y qué significa esto? Al final de los tiempos, el pueblo de Yahweh restaurará los viejos caminos y nuevamente adoraría a Él en espíritu y en verdad. La luna bajo sus pies muestra que la verdadera novia de Yahweh no morirá a la no mirará a la luna para consultar el calendario de la alianza de Yahweh. Como la luna no tiene su luz propia, debajo de sus pies muestra que la luna no tiene autoridad. Y las siguientes escrituras lo prueban. Salmos 47, verso 2 y 3. Porque Yahweh, el Altísimo, es terrible. Rey grande sobre toda la tierra. Él sujetará a los pueblos debajo de nosotros y a las gentes debajo de nuestros pies. Efesios 1, 22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Bajo sus pies a través de la señal de Apocalipsis. Yahweh está indicando que la luna, a quien tanto han levantado más alto que cualquier otro cuerpo celestial, terminará en la última instancia de la posición más baja de todas, bajo los pies de la Virgen. La Virgen simboliza a la novia. La novia no levanta la luna. Ahora que sabemos que las estrellas y el sol juegan un papel en el calendario de Yahweh, ¿a dónde vamos a partir de aquí? ¿Qué es el equinoccio o ketufá en hebreo? El equinoccio es un evento celestial diseñado como un signo para determinar el tiempo. No se basa únicamente en un solo orbe, sino es una combinación de múltiples identidades. Constelaciones de Mazarat, las estrellas, sol, el orbe, y si declara una posición precisa, luz emitida por el sol que facilita una sombra, la tierra, el lugar eventuoso, en el propósito de medir. La combinación de estas cuatro identidades permite un signo visible necesario para que podamos determinar el tiempo, como se enseña en las escrituras. Si quitamos una, no funciona. Esta combinación impide que el hombre identifique una creación celestial con fines de adoración. Yahweh hizo esta combinación a propósito para prevenir la adoración al sol o a las estrellas. El equinoccio ocurre cuando el centro del sol cruza sobre el ecuador de la Tierra. En un hemisferio, a otra indicación de cambio de estaciones, desde la primavera hasta el invierno. Hoy hay dos equinoccios en un año, de primavera, que es vernal, y el otoño, otoñal. El de la primavera puede ocurrir el 19, 20 o 21 de marzo, que es el más común, el 20, luego el 21, rara vez el 19. El equinoccio de otoño ocurre en el alrededor del 23 de septiembre. ¿Por qué cambió el calendario de Yahweh de 360 a 365 días? Podemos contestar esa pregunta con el milagro, signo de sombra de Ezequías. Cuando Yahweh movió la sombra hacia atrás 10 grados, la duración del año cambió en el calendario de Yahweh, de 360 días a 365.
El milagro de la sombra de Ezequías ocurrió alrededor del año 701. Este signo se menciona 3 veces en las Escrituras. 2 de Crónicas 32, verso 24. 2 de Reyes 20, verso 9 al 11. Isaías 38, versos 7 y 8. Yahuá hizo esto a propósito para evitar que Israel siguiera el calendario lunar y que lo usara para la adoración. El calendario anual de Yahuá es de 360 días. ¿Qué pasa con los otros 5 1/4 días adicional al final de los 12 meses de 30 días cada uno? Sí, porque ustedes se van a fijar que hoy en día tenemos 365 días. Pues, ¿qué pasa? Que quedan más o menos 5 días de más. Así que ¿qué vamos a hacer con esos días? Simplemente se deja que los días adicionales terminen antes de comenzar una nueva, con este equinoccio para el comienzo del año de nuevo de Yahuá. A concluir, el calendario de alianza de Yahuá está diseñado simplemente con mirar a la luz y aprender a contar. Es un recuento de alianza del pacto. Todo lo que él pide es que miremos a la luz para comenzar el día. Esté atento a la sombra del equinoccio para saber cuándo comenzar el año y luego aprender a contar. Del 1 al 30 para cada mes. Del 1 al 12 durante 12 meses del año. Y del 1 a 360 contando cada día en su calendario. Porque él conoce el fin desde el principio. Isaías 46, verso 9 y 10. Y promete que nosotros también podemos conocer el fin desde el principio. Él ha mostrado por muchas profecías en Apocalipsis que su calendario será reinstalado antes del fin de los tiempos. Los 1260 días mencionados en Apocalipsis 11, 12 y 13 son iguales a 42 meses de 30 días cada uno. No hay disposición para ningún año en esos 3 años y medio. Tenga un 13.º mes adicional. Esta cronología se da específicamente para que la novia sepa cómo actuar en los últimos días cuando hay un mensaje urgente en el mundo para interrumpirse antes de que sea demasiado tarde. Qué increíble señal que nuestro maestro del calendario de la alianza de proveer a su novia, su pueblo, en todas las partes del año actual para volver a la forma que era al principio. De nuevo, a solo 360 días, de hecho, es una gran señal a su pueblo que él todavía está en control. Ustedes se van a preguntar, ¿y de dónde sale ese número 13? El 13º mes adicional que añaden ciertas personas cuando usan la luna. Nosotros sabemos que hay 12 meses en un año de 360 días. Revisamos cómo funciona el calendario de la alianza de Yahuá. Hay que determinar el equinoccio vernal para el año. El primer día del primer mes comienza la mañana, o sea, la primera luz del día después del equinoccio vernal. Vernal quiere decir la primavera. Cada mes dura 30 días. Empieza a contar. El 14º día del primer mes es el día de la Pascua.
La fiesta de panes sin levadura comienza a la mañana siguiente, el 15º día. Así que contamos desde el primer día, después del equinoccio, contamos el primer día, contamos 14 días, llegamos a la Pascua. El día siguiente es el primer día de panes sin levadura. Entonces, el 15º día, al amanecer, hasta el día 21, inclusive. La fiesta de primicias es el día después del sábado semanal durante la semana de panes sin levadura. O sea, siempre cae dentro de la fiesta de panes sin levadura. Y cae un domingo. Siempre ocurre un domingo, primer día de la semana, que es el ciclo, primer ciclo de la semana. Ciclo de día y noche. La fiesta de primicias es el primer día del conteo del Omer. Acuérdense que era una medida de la cosecha. A partir de este día, cuenten 7 sábados semanales. 49 días, que son 7 semanas. Al día siguiente, el día 50, es Shavuot o Pentecostés. Siempre ocurre un domingo. Para los meses, vamos a empezar a partir del primer día, el primer mes, cuenten 30 días. Este es el mes número 1 del año. El día siguiente es el comienzo del segundo mes. O sea, cuenten 1 al 31. Ese 31 es el primer día del segundo mes. Continúa contando con el conteo de 30 días hasta contar los 12 meses completos. Al final del mes 12, tendrán un poco más de 5 días adicionales. Yom Teruah, fiesta de las trompetas, es el primer día del séptimo mes. Yom Kippur, el día de la expiación, la aflicción de tu alma, comienza en la noche del noveno día del séptimo mes y sigue hasta la noche del 10º día, entre las noches. Hay que tomar un poco de agua. Sin embargo, el día de la expiación empieza al amanecer del 10º día, que es verdaderamente el día de expiación, que es el 10º día, como dijimos anteriormente, hasta el amanecer del 11º. O sea, no vamos a cambiar el día de expiación del 10º día, solamente vamos a empezar el 9º día para prepararnos para ese día de expiación. La primera mitad es de servicio y limpieza final. La segunda mitad es de celebración. Sukkot, o fiesta de tabernáculos, comienza el día 15 del séptimo mes y dura 8 días. O sea, desde el día 15 hasta el 22, pero el primer día es de reposo y el 8º día es de reposo. Hoy en día todavía se adoran los dioses falsos, tales como en los tiempos de Abraham. Los nombres de los dioses paganos cambiaron de acuerdo al país. Todo empezó con Nimrod, que era el señor del cielo. Semiramis, que era la reina del cielo. Y Tammuz, su hijo, el falso Mesías. Vamos a ver unos ejemplos de unos dioses paganos. En Israel se llamaban algunos Baal, Astaroth y Tammuz. En Fenicios, Astarte, Bacus. Babilonia, Belus, Rea,
Ishtar, Tammuz. Esto, y suena esta palabra, ¿verdad? Que en inglés se llama Easter, lo que alguna gente pone para la Pascua. Asiria, Ninus, Beltis, Hércules. En Grecia, Zeus, Afrodita, Dionisio, Roma, Júpiter, Cibeles, Diana, Atis. En Egipto, algunos eran Ra, Isis, Hathor, Osiris, Horus. ¿Puedes seguir, Dani, si quiere? Sí, claro. La apostasía significa después que Moisés muere. La primera mención de Baal y Astaroth juntos se encuentra en el libro de Jueces. Hoy en día, celebraciones de Navidad es adoración al sol, Baal, Saturnales, y la Pascua, la adoración a la luna, Astaroth. Dice en Jueces 2, verso 11 al 14, y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Yahuah y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Yahuah, el Elohim de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y a los cuales adoraron y provocaron a la ira de Yahuah. Y dejaron a Yahuah y adoraron al Baal y al Astaroth, y el furor de Yahuah se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de los robadores, y los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron pagar más adelante de sus enemigos. Si estamos comprometidos lealtad a una tradición pagana, de seguir la luna hoy en día para nuestros días festivos, estamos adorando los Baales y Astaroth. Según Jeremías, los israelitas estaban horneando tortas para las reinas del cielo y sacrificando a sus hijos e hijas, sacrificios humanos al Baal. Jeremías 7, 18. Los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego y a las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a los dioses ajenos por provocarme a ira. Miramos que los de Israel horneaban torta para la reina del cielo. Ahora se hacen abortos para la reina del cielo y Baal. Leemos en Jeremías 19:5. Y edificaron al alto a Baal para quemar con fuego sus hijos en lo holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, no le hablé, ni me vino al pensamiento. La apostasía se infiltra en el gobierno y el templo. 2 Crónicas 33, verso 3 y 6, 2 Reyes 23, 4 y 5, Jeremías 8, verso 1 al 5. 2 Crónicas 33, 3 al 6, porque él reedificó los altos que Ezequías, su padre, había derribado. Y levantó altares a los Baales, e hizo bosques, y adoró a todo el ejército de los cielos, y a él sirvió. Edificó también altares en la casa de Yahuah, la cual había dicho Yahuah, en Jerusalén será mi nombre perpetuamente.
Edificó a sí mismo altares a todo el ejército de los cielos en todos los atrios de la casa de Yahuwah, y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom, y miraba en los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones y consultaba pitones y encantadores, subió de punto en hacer o malo en ojos de Yahuwah para irritarle. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes del segundo orden y a los guardiantes de la puerta que sáquense del templo de Yahuwah todos los vasos que habían sido hechos para el Baal, para el bosque, para toda la milicia del cielo, y quémoslo fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón. E hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los camareros que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen perfumes en los altos, en las ciudades de Judá, en los alrededores del Jerusalén, y asimismo a los que quemaban perfumes a Baal, al sol y a la luna, y a los signos, y a todo el ejército de los cielos. En aquel tiempo, dice Yahuwah, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de los príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo. A quien amaron y a quienes sirvieron, y en pos de quienes anduvieron, y a quienes preguntaron, y a quienes encombraron, no serán recogidos ni enterrados, serán por muladar sobre la haz de la tierra, y escogerse la muerte ante la vida por todo el resto de quedarse en esta mala generación de todos los lugares. ¿A dónde los arrojaré yo a los que quedarán? Dice Yahuwah de los ejércitos. Les dirás a sí mismo, ahí ha dicho Yahuwah, el que cae no se levanta, el que desvía no retorna al camino, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño, no han querido volverse. Yahuwah dice que la pena de muerte por adorar el sol, la luna y las estrellas es la muerte por la lapidación. Entonces, ¿cómo es posible usar estos objetos creados en la adoración de Yahuwah? Recuerde que según Malaquías 3:6, Yahuwah dice, no me mudo, él no cambia. Juicio final. Juicio, Moisés dijo, no levantes los ojos hacia el sol o a la luna. Deuteronomio 17, versos 2 al 7. Cuando se hallaré entre ti en alguna de tus ciudades que Yahuwah tu Elohim te ha dado, hombre o mujer, que haya hecho mal en ojos de Yahuwah tu Elohim, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ora al sol o a todo el ejército del cielo, lo cual yo no he mandado, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indado bien, la cosa parece de verdad cierto, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás al hombre y a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa a tus puertas, hombre o mujer, y los apedrarás con piedra y así morirán.
por dicho de dos testigos o de tres testigos morirá. El que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Hoy en día el cristianismo se centra en la adoración del sol, y el judaísmo, islam, hinduismo, budismo, en el culto de la luna. A todas las cosas que Yahweh odia y llama una abominación. Se nos dice en Apocalipsis 18, verso 4, que salid de ella, pueblo mío, salgan de todos los sistemas falsos de adoración y vuelvan al calendario de la alianza de Yahweh. Su novia conocerá la fecha de su boda y pasará la eternidad con Yahusha, su novio. Servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Salmo 2, verso 11. Con esto será el fin de nuestra presentación y muchas gracias por asistir. Si acaso tiene preguntas, puede consultar a questions@studythecalendar.com o www.studythecalendar.com. Y muchas gracias por todo. Shalom.